Muy buenas amigos, hoy le tenemos un video más de exploración urbana. Viene con mi compañero Wally. Buenas. Y miren el pedazo de lugar que le trajimos acá atrás. Miren lo que es esto. Yo no lo puedo creer. Así que ahora vamos a descubrir qué hay en todo este predio gigantesco. Así que bueno, espero que te guste. ¿Sí? Comenzamos. Y bueno, llegamos al lugar que tanto queríamos llegar. Pudimos entrar después de un rato largo. Medio gigantesco. Vamos a ver si podemos ir ingresando. Son muchísimas edificaciones. Es un lugar grandísimo. Como siempre vamos ahí mostrando lo mejor posible el lugar. Miren lo que es esto, che. Está terrible. Es inmenso. Bueno, esto por lo visto es un galpón enorme. Está totalmente vacío, pero llama mucho la atención lo grande que es. Bueno, y acá tenemos lo que era un tablero. Es un tablero de electricidad. Miren lo que es esto. Está muerta. Una de las curiosidades es este piso, que es como un piso flotante. Está todo hecho bolsa. Pero es inmenso el lugar. Vamos a seguir recorriéndolo. Vamos a ir para allá a ver qué encontramos. Miren lo que es esta tapa, grandísimo. No sé, parece como una caldera, un horno, algo por el estilo. Esta es una de las primeras edificaciones que pudimos encontrar. El predio es grandísimo. Bueno, y acá encontramos otra edificación más. Al parecer son muchísimas y son medias similares. Ahí hay un perrito. Raro. Vamos a ver que hay como unos baños. Podemos ver que es grandísimo el lugar. Miren qué es esto. Muy zarpado. Tenía como un techo de madera. Es muy similar a la edificación que pasamos recién.
Encontré algo interesante acá, ¿eh? Un casco de obrero. Y bueno, y acá encontramos otro tablero con relojes que dice bombas 1, 2, 3, alumbrado de compresor, montacarga, ventilador 1, 2, quemadores. Y bueno, vamos a seguir con esta exploración. Es muy grande el lugar, así que vamos a ir mostrándole. Todo lo que mejor podamos. Bueno, acá sigo en este mismo lugar. Me pude subir a esta parte de acá arriba. Sería como si fuera un segundo piso. Miren lo que es esto. Terrible. Y yo sé que a mucha gente no le gusta que hagan estos tipos de tomas, pero a mí me encanta. Así que bueno, la onda es que quería mostrarles este lugarcito. Acá tenemos que o saltar o algo por el estilo, pero yo creo que hasta acá está bien. Una de las cosas que más me llaman la atención son esas enredaderas que están cubriendo todo. Es alucinante. Tremendo, zarpadísimo este lugar. Miren las enredaderas en el piso como están. Está tremendo. Como siempre, vamos con mucha precaución. Vamos hablando despacito porque todavía no sabemos si hay alguien, si hay cuidadores o qué, pero bueno, siempre vamos con la precaución de tratar de no hacer mucho ruido. Miren lo que es esto, por el amor de Dios. Miren lo que es esto. ¿Dónde estoy parado? Tremendo. A este lugar quería llegar porque me encanta esta edificación que está tapada todo con una enredadera muy zarpada. Vamos a ver si podemos ingresar. Allá también hay como unos tanques, también todo tapado de enredadera. ¿Miren lo que son estas edificaciones? Calculo que son como galpones. Que son galpones vacíos, pero me encanta el tipo de edificación que es. Vaya a saber qué es lo que hacían en este lugar. Miren lo que es esto. Tremendo. Puedo creer que estoy. ¡Wow! ¡No! Miren lo que es esto. Estoy volviendo loco. Es un
increíble. Ya tenemos los dos tanques también todo tapado. Vamos a ingresar. Por lo visto son galpones. Son casi todos muy parecidos. Esta puerta, no sé si es bueno. No, mira. Esto es lo que más me gusta de recorrer estos lugares, que veo cosas únicas. Miren lo que es esto. No, qué tremendo. Sinceramente no puedo creer que estoy en este lugar. Miren lo que es esta puerta. Parece como que un camión se la llevó por delante. Tremendo. Encontramos unas velas, no sé qué tienen que ver, pero bueno. Vamos a ver si podemos continuar para el otro lado. No, es tremendo este lugar. La verdad, acá tenemos uno de esos tanques antiguos. No lo ves. Y bueno, vamos a seguir explorando esta parte. No sé qué encontramos, pero podemos ver que es un lugar muy zarpado, la verdad. No entiendo las puertas que están así, como que las doblaron para doblar esas puertas, no sé, tiene que ser un increíble hall. Vamos así. Vamos a ver acá. Vamos a ver primero que esto. Voy a mostrar un poco esto. ¡Wow! No, miren lo que es esto, chavo. No puedo creer que estoy acá. Vamos a ver si podemos subir. Están bastante mal las escaleras, la verdad. Vamos a ir agarrándonos de la baranda por las dudas. Pero miren lo que es esto. Sinceramente las escaleras no están muy bien. No es recomendable hacer esto, pero bueno, nosotros tenemos que hacerlo porque si no, no le podemos mostrar nada. Miren lo que es esto. Voy a tratar de subirme acá arriba. Miren lo que es esto. Muy zarpado. Calculo que habían algunos tachos acá. Bueno. Miren lo que es esto. No, es una maravilla esto. Vamos a subir por acá a ver si se puede. Para tener una vista bien. No, es tremendo. Es tremendo este lugar, la verdad.
Una locura. Muy zarpado. Y también les quiero mostrar acá la vista que tenemos para abajo. Pueden ver que es todo verde. Y miren eso. Estuvimos en esos dos galpones que están allá. Podemos ver que para allá atrás también hay. Y es todo, todo vegetación. Es increíble. Muy bueno. Sinceramente, una locura. Y bueno, seguimos explorando esta parte que... Miren, es gigante el lugar. Es gigantesco. Recién estábamos allá arriba, lo que sería en aquella parte, arriba. Y miren lo que son estos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 pozos de estos. Seguramente habían como unos tanques, algo por el estilo. Y acá hay una escalerita que me llama mucho la atención, que ya me estoy subiendo. Hay como unos engranajes ahí. Vamos a ver qué onda. Ah, no, mirá dónde llega. Mirá dónde llega la escalerita. Zarpado. La escalerita esta, qué buena. Estamos, sinceramente, estamos bastante altos. No es joda. Y voy a subir un gramo. Ah, no, mirá. Esta escalerita. Mírame y no me toques. Está el vacío. Solamente para hacer esta toma. Estoy como a 10 metros, ¿verdad? Voy a bajar despacito porque... Me tembló todo. Me volvió el alma al cuerpo. Bueno, más o menos esto es mucho. Estoy acá con Wally, que nos costó, la verdad que nos costó entrar a este lugar, pero bueno, ahora que más o menos tenemos noción de que estamos solos, vamos a hablarle un poquito. La verdad que estamos en un predio gigantesco, hace mucho calor y bueno, hasta recién no sabíamos si había alguien, así que veníamos en silencio. Pero ahora venimos bien. Así que bueno, se lo estamos mostrando de esta manera, espero que les guste. Miren lo que es una locura este lugar.